La voz de tu vida, el podcast de doblaje y locución. La voz de tu vida. Carlos Revilla González nació en Salamanca en el año 1933 y a pesar de haber iniciado los estudios de medicina, dejó la carrera para dedicarse a su gran pasión, ser actor. Carlos empezó como colaborador en Radio Salamanca y formó parte del TEU y ya en 1953 entró en el cuadro de actores de la cadena SER y 8 años después, en 1961, comenzó una carrera en Los Atriles que duró hasta su fallecimiento el 27 de septiembre del año 2000. Los doblajes de Carlos Revilla se cuentan en miles, sus direcciones son cientos, pero si hay un trabajo por el que todo el mundo le conoce, es por haber dado vida a Homer Simpson y haber dirigido y adaptado la serie, una adaptación que hizo magistralmente de acuerdo con las traducciones que le llegaban de María José Aguirre de Cárcer, aunque cualquiera que haya prestado algo de atención a su trabajo sabrá que Carlos creó un lenguaje propio para los Simpson. El legado de Carlos Revilla permanecerá para siempre grabado en la historia del doblaje en España. Sus compañeros, con los que compartió más que atril y mesa, siempre le reservarán un hueco en su corazón. Y varios de ellos, a los que él mismo escogió y dirigió precisamente en Los Simpson, han querido dedicarle estas palabras. Según los acontecimientos, a tenor de las circunstancias que fueron dándose en el mundo del cine, desde su invención por los hermanos Lumière en 1895, avanzó a una velocidad de vértigo, hasta que en 1933 se produjeron dos hechos simultáneos en España: el alumbramiento de los primeros estudios de sonorización y doblaje y el nacimiento de uno de los maestros más importantes del doblaje español, Carlos Revilla. El campo de la medicina nos lo intentó arrebatar, pero el duende de la interpretación que Carlos Revilla llevaba dentro nos privó de un excelente médico a cambio de ganar un maravilloso actor en la comedia y el drama. Nos faltaría tiempo si nos pusiéramos a enumerar una por una sus creaciones al frente de la dirección artística que llevó a cabo, pero podemos destacar, por la repercusión profesional y televisiva que tuvieron, sus trabajos en la dirección y el doblaje de El Show de Bill Cosby y su inolvidable y entrañable inteligencia dando vida a Homer Simpson. Prestó además su voz a grandes estrellas de Hollywood como Robert Duvall en la película El Padrino, James Stewart, Jack Lemmon, Robert Mitchum y tantos otros. Yo tuve el privilegio de trabajar 20 años a su lado, desde 1980 a 2000. Y Carlos, con su brillante intuición, realizaba unos repartos tan acertados que actor o actriz que proponía para probar con un nuevo papel, al final acababan siendo elegidos gracias a su relajada, jovial y atinada dirección. Yo siempre estaré en deuda con Carlos. A él le debo, entre otros muchos personajes que recibí de Carlos, por su desinteresada generosidad, haber sido y ser la voz de Mickey Mouse en España, ser la voz del director Skinner en la serie Los Simpson y también ser el pusilánime, manipulado y tímido finolis Niles Crane de la serie Frasier. No creo equivocarme si afirmo que desde que fue contratado como actor y director artístico en los estudios Technison, hasta que realizó sus últimos trabajos en los estudios Abaira, como superdirector artístico, estuvo dedicado a ello en cuerpo y alma, y además sacaba tiempo para su vida familiar, viajando por España los fines de semana. Compartió con nosotros todo su acervo cultural, plasmándolo en las miles de adaptaciones cinematográficas que, junto con Carlos Revilla, son parte de nuestra historia. Carlos Revilla, el maravilloso Carlos Revilla. Pues, ¿qué puedo decir yo? Que era un caballero, un señor magnífico, un fantástico director. Sus ajustes eran grandiosos, ya no solo lo que ajustaba en su casa, sino cuando traía el trabajo a la sala, había ajustes que improvisaba en ese momento y eran perfectos. Él me dio el papel de Mel y del actor secundario Bob en Los Simpson,
Y luego en Frasier me propuso para ese casting que se hizo. Frasier lo hicimos para Antena 3 al principio y convocaron un casting y él me propuso para el papel de Frasier. Yo lo que más destacaría de Carlos era su serenidad, o sea, ese carácter flemático que tenía, que eso era fantástico porque te daba una paz a la hora de trabajar que realmente era impresionante, ¿no? En fin, lo recordaré con mucho cariño y está en mi mente y en mi corazón siempre. Pues, ¿qué te puedo decir del gran Carlos Revilla? Que aparte de haberlo conocido y haberlo tratado, el haber trabajado bajo sus órdenes fue todo un honor. Porque es que aprendías, él te dejaba hacer, te dirigía, pero te dejaba hacer, confiaba en ti, sacaba lo mejor de uno y luego que las convocatorias eran súper relajadas, divertidas, ¿sabes? En los mismos Simpson, por ejemplo, es que era un gusto y aunque uno tuviera poco, uno se quedaba ahí en la sala porque es que aprendías de él, de tus compañeros, era maravilloso estar siempre junto a Carlos. Hablar del maestro Carlos Revilla, ¿qué puedo contar? Bueno, esto lo va a decir todo el mundo, era una persona extraordinaria con un humor fantástico, él hacía las adaptaciones de los Simpson con una libertad y una creatividad y una cultura que tenía espectaculares. De ahí se inventó palabras como badulaque, en fin, muchas cosas que son muy típicas de esas primeras temporadas de los Simpson que todos añoramos, ¿no? Pero hay una cosa que sí quiero destacar de Carlos Revilla y es que él daba mucho valor a la interpretación, a que hicieras, te metieras en el personaje, pero con el punto ese de gracia que había que buscarle. Si era un tipo, pues el tipo que fuera. Es decir, no solo es que te dejaba que tú jugaras o que crearas, sino que casi te lo pedía, te lo exigía, sin decir nada. Eso era el motivo fundamental para que te volviera a llamar Carlos. Es que viera que tú eras un actor, que te entregabas, que creabas, que te divertías. Esta es la palabra. Él buscaba que el actor se divirtiera en el atril. Y esto se le notaba muchísimo porque cuando algo le hacía gracia se descojonaba vivo. De hecho, luego al final se quedaba muchas veces a ver el capítulo doblado solo para reírse. Esto es una condición que tenía Carlos Revilla, que tiene muy pocos directores y de la cual yo aprendí muchísimo. Un saludo a todos y un abrazo grandísimo a la familia de Carlos Revilla. Besos a todos. Oír el nombre de Carlos Revilla es transportarte a otra época. Una época en la que los traductores podíamos acercarnos por los estudios, charlar con los directores y directoras y sobre todo consultar dudas. Para ello era genial Carlos Revilla porque siempre, como te lo encontraras por un pasillo o donde fuera, siempre se paraba a charlar, siempre respondía a mis dudas. Me acuerdo todavía el día que charlando entre los dos se le ocurrió lo de Fresh Swiss. Y así montones de anécdotas recuerdo de él, pero sobre todo una persona siempre cercana, a pesar de lo importante que era en ese momento, que era el director estrella del estudio, siempre dispuesto a ayudar, siempre al otro lado del teléfono. A mí me ayudó muchísimo porque además mi hermana y yo estábamos empezando entonces a traducir y fue desde luego una de las mejores guías que he seguido luego desde entonces en mi trabajo. Trabajar con Carlos Revilla en Los Simpson era una experiencia, la verdad es que bastante curiosa, porque a lo mejor estabas ensayando un take, te acercabas a la trail, estabas ensayando un take y de repente caías en que la frase que estabas ensayando era una referencia de una película, por ejemplo. Yo no sé, yo siempre he sido hipercinéfilo, muchísimo, desde que tengo uso de razón. He visto todo el cine posible, todo el cine clásico, o sea, tengo muchísima información metida en mi cerebro. Sobre todo de cine clásico y del cine de Hollywood, del realismo, en fin. Bueno, del cine, sobre todo del cine hasta los 70, 80, ¿vale? Luego ya un poco menos. Entonces, tengo muchísima información en el cerebro y a lo mejor estabas ensayando y descubrías una referencia en una frase. Entonces decías, anda, mira, esto es de no sé quién. Y sabía perfectamente de quién le estabas hablando, de qué actor. Decías, anda, pues este lo hacía no sé quién. Sabía los repartos de todas las películas, tenía un nivel cultural. La verdad es que era bastante increíble. Tenía un nivel cultural vastísimo, vastísimo. Y cualquier referencia que hacías de cualquier historia, de lo que fuera, de arte, de literatura, de, pues eso, de cine, de teatro, él captaba perfectamente las referencias de las que estabas hablando y te entendía perfectísimamente. Eso por un lado. Y luego era muy curioso
Porque era un señor, no sé, aparentemente muy serio, ¿no? Entonces estabas ensayando los takes y estaba él detrás, en la mesa, sentado, prácticamente sin decir nada, no decía nada. Entonces ensayabas el take, bueno, cuando quieras lo haces. Lo grababas, grababas el take y terminabas de grabarlo. O en medio del take, de repente oías... Y era él por detrás que se estaba descojonando y se metía en los takes, se metía en la mitad de los takes porque le daban ataques de risa. Detrás de esa aparente seriedad que tenía, se estaba descojonando vivo con lo que estabas haciendo. Y eso, la verdad es que descolocaba, pero era muy satisfactorio. La experiencia con un hombre como Carlos Revilla no se puede resumir en dos palabras. Gran artista, gran actor, mejor persona y, sobre todo, gran maestro. Yo he aprendido muchísimo, tanto en la dirección como en la adaptación de los guiones, como en cómo hay que llevar una sala, como en mil cosas que dentro de nuestra profesión parecen minucias, pero que son importantes, no importantes, importantísimas. Carlos Revilla es un, digamos, icono dentro de nuestro medio, porque en la sala demostró lo que como persona y como actor se puede dar dentro de nuestra profesión. Para mí, mi mayor respeto y mi recuerdo para siempre. Pues, ¿qué te voy a decir de Carlos? Pues que era maravilloso, un ser entrañable, irónico, superculto, profesional como pocos. Trabajar con él pues era una gozada, la verdad. Siempre aprendías algo nuevo. Yo es que no es que haya trabajado muchísimo con él, pero lo poquito que trabajé, y por supuesto a raíz de los Simpson, pues el roce fue más fuerte. Era una gozada, era maravilloso. Las adaptaciones, solamente hay que ver sus trabajos. Le encantaba su profesión como actor, maravilloso. Todo, es que todo lo que hacía, todo lo que tocaba, pues si el trabajo no era nada del otro mundo, él hacía que fuera al final una joya, ¿no? Era perfecto, era muy entrañable, un cachondo, a pesar de su aspecto, que yo lo he dicho muchas veces, que me imponía cuando le conocí, me parecía muy serio, no sé. Y luego, nada, era un cachondo mental. Hacía las convocatorias súper amenas, era una pasada. Estar ya solo a su lado ya era una pasada. Y luego, pues lo he dicho muchas veces, el hacer un capítulo de Los Simpson y luego quedarnos a verlo, eso, vamos, yo no lo he visto en otros trabajos, en otra sala, con otros directores. Y eso era... Yo lo disfrutaba muchísimo, la verdad. Un ser maravilloso, con un sentido del humor impresionante. Se le echa mucho de menos. Yo, de verdad, le echo mucho de menos. Para mí, Carlos Revilla fue mi maestro. Uno de mis maestros, si no el que más maestro fue. Porque él fue el primero que me dio la oportunidad de, en cuanto salí de la escuela de doblaje, de participar con él y con otro director en una serie. Y luego, pues bueno, cuando llegaron los Simpson, contó conmigo también para hacer la prueba. Así que fue el primero que, de los primeros, que confió en mí, que me empezó a dar trabajo y que una vez que probó conmigo, pues me siguió llamando. O sea que... Y de él aprendí muchísimo. Aprendí a amar este trabajo, aprendí a pasarlo bien en este trabajo. Era una persona, era un referente pues muy grande, porque era muy buen actor, su voz era preciosa, era muy, muy buen actor, tenía una magia en decir las cosas. Y bueno, era una persona divertida, era una persona muy culta, era una persona que te enseñaba mucho también fuera del doblaje. Y solo puedo tener palabras bonitas para él, porque, pues por eso mismo, por ser mi referente, uno de mis grandes referentes, y por haberme enseñado tanto. Muchísimas gracias, Carlos Revilla. Era un ser especial, especial con mayúsculas. Amaba su profesión como nadie. Mira, trabajando con él,
¿Sabías el tiempo que había empleado en sus guiones para que a ti te fuese todo fácil? Además de ir a trabajar, conseguía que te divirtieras. Conseguía que fueras a trabajar pensando que harías algo bonito y que no te iba a ser difícil, lo que no es nada fácil, de verdad. Bueno, voy a terminar como he empezado. Era especial. Nada más, no se me ocurre otra palabra para dedicársela a él. Y a ti, Pedro, te doy las gracias. Un abrazo. Trabajé con Carlos Revilla en muchas ocasiones. Y en Los Simpson también, no demasiado tiempo, pero sí, es suficiente para que me encantara hacerlo. Carlos era un personaje dirigiendo doblaje espléndido, porque sobre todo, para mí lo más importante es que estaban muy bien ajustados los diálogos y te sentías bien haciéndolo. Él era muy agradable y nos hemos echado nuestras risas y bueno, se le recuerda. Durante muchos años me he acordado de él y siempre me acordaré de él. Yo creo que hablar de Carlos Revilla es un recuerdo casi casi permanente. En las salas de doblaje, cuando estamos trabajando, siempre es muy raro el día que no surja un comentario, cualquier anécdota de la que nos acordemos y comparemos. Ocurre muy a menudo. Está muy presente en una generación de compañeros de doblaje que empezamos pues prácticamente con él, muchos de nosotros. Y con él pues también vino una serie gloriosa que sigue todavía con todos nosotros, que son Los Simpson, y que desde entonces nos ha vinculado a él. Era muy divertido trabajar con él. Era cariñoso, era muy inteligente, muy intuitivo. Te daba unas indicaciones precisas y muy divertidas. Entendías perfectamente lo que te pedía. Cualquier dibujito animado que hacíamos con él, cualquier cosa, te decía, por ejemplo, ponle voz de nuez. Y no se sabe por qué razón, pero tú entendías. Entendías perfectamente lo que te estaba diciendo. Y aquel bicho, pues, sonaba con voz de nuez. Eso en cuanto a los dibujos animados y demás. Pero es que luego era una persona fantástica, muy, muy dúctil, porque narraba magistralmente bien los documentales. Podía doblar a un galán de cualquier película, a un tipo. Era alguien muy completo en doblaje. Era un maestro al que había que seguir y al que seguimos muchos de nosotros. Y bueno, todavía seguimos en ello y siempre, siempre, siempre recordándolo. Eso nunca nos falta. Trabajar con Carlos no era trabajar. Era saber que te vas a divertir, hagas lo que hagas. Y Los Simpson más. Los Simpson era su juguete también y Carlos se lo pasaba muy bien con Homer. Y luego era una persona que aceptaba, siempre te decía, si te ocurre algo, dímelo. Y yo, por ejemplo, con todas las intervenciones de Otto, siempre decía, ¿cómo lo ves? Daba gusto, o sea, era participativo, nada, no imponía su criterio, a pesar de que tenía más criterio que muchos de nosotros muchas veces, pero un tío con el que daba un gusto trabajar y sabías que ir a trabajar con Carlos era ir a divertirte, era pasártelo bien, era que te gastara dos bromas con esa voz seria y esa cara seria que tenía que te dejaba descuadrado y luego te das cuenta de que era una broma y te la jugaba. Y era, bueno, era una auténtica gozada trabajar con él, estar a su lado y aprender de él. Yo aprendí muchísimo y le tengo un gratísimo recuerdo. Una grandísima pérdida para esta profesión. Gracias por tu propuesta de mi intervención en este especial de Carlos Revilla, del que siempre guardo un buen recuerdo. Lo que pasa es que, lamentablemente, hace tanto tiempo que dejé de verlo. Esta propuesta no sé si me vaya a hacer recordar. Si fuese así, siempre he pensado que con el recuerdo llega el acercamiento. Bueno, mira, ahora, a la vez que hablo,
me viene a la memoria cómo conocí a Carlos. Pero bueno, ¿cómo me iba a olvidar? Pues en un estudio, ¿dónde lo voy a conocer? Lo que no sé es en cuál. Bueno, fue 15 días antes de que contrataran para los Simpson. Claro, Carlos lo sabía y me lo dijo. Y vaya alegría que me llevé. Y luego no volvimos a vernos. Lógicamente, el primer día de la grabación de Simpson sí. Fue una mañana muy amena y divertida, hablando y desentrañando la serie, más que doblando, lógico. Estuvimos rodando la serie como 3 temporadas, o algo así. No sé, bueno, no lo recuerdo muy bien, pero guardo muy buen recuerdo, eso sí. Fue estupendo, ¿eh? Ah, y también de ellas, mis compañeras, también guardo muy buen recuerdo. Eran estupendas y disfrutamos de lo lindo. Ay, qué pena. En fin, Carlos, compañero, un abrazo y ya nos veremos. Bueno, ni modo, algún día habrá que verse. Besitos. Carlos fue un maestro, un ejemplo, un compañero, un amigo, un profesional como la copa de un pino. Y su muerte tan temprana y repentina me dejó como huérfana, desamparada. Pero su legado fue tal que nunca he dejado de sentir que sigue aquí entre nosotros, entre los atriles, detrás de cada take, de cada ajuste que hago. Son tantos los recuerdos de esas 1000 charlas entrañables y apasionadas que teníamos en torno al arte. Ay, nos entusiasmaba a los dos el románico. Era un hombre sumamente inteligente, culto, brillante, con un sentido del humor exquisito. Estar en sala con él era gratificante y divertido. Siempre tenía un chascarrillo, una broma personalizada para ti. Luego sacaba de ti a veces cosas que ni tú sabías que tenías, porque nunca entenderé qué vio y por qué me eligió para participar en las pruebas para hacer de madre de los Simpson. Pero bueno, se las apañaba para sacar lo mejor de ti, para ver incluso donde tú no veías. Fue un maestro, ya lo he dicho. Y siento por él una gratitud infinita, una admiración profunda y un cariño inmenso. Gracias, Carlos, por tanto. Tuve la gran fortuna de trabajar con Carlos Revilla muchas veces, de compartir atril con él en numerosas ocasiones, sobre todo haciendo de Mark Simpson, claro. Carlos como profesional era uno de los grandes, pero además era una persona de una gran cultura, que tenía un sentido del humor muy agudo y que además era muy ingenioso. Era todo un caballero y trabajando con él siempre se aprendía algo. Fue desde luego un enorme placer y una enorme suerte conocerlo y trabajar con él. Trabajar con Carlos era muy sencillo y muy divertido. Era un tipo que escribía como los ángeles y su seguridad te la transmitía. Y por esa seguridad no tenía ningún reparo en modificar el texto cuando esa modificación lo mejoraba, ¿no? Yo recuerdo una vez que mi personaje Moe decía algo así como: «Me has herido profundamente, Marsh». Y yo sobre la marcha solté: «Por tu culpa tengo el corazón partido». Entonces sonaba mucho la canción de Alejandro Sanz. Soltó una carcajada y dijo: «Así se queda». Otra vez, en una película de cine, moría y decía algo así como: «Me muero». Era difícil la sincronía. Y bueno, yo lo hice. Se produjo un silencio y dijo Carlos: «No está mal, no está mal, solo que al moribundo se le nota mucho que le ha costado pillar las labiales. Vamos a repetirlo de manera un poco más natural». Ese era Carlos. Un recuerdo a Carlos Revilla, un homenaje a Carlos Revilla, a Carlos, a ese querido personaje llamado Carlos, personaje, actor, gran hombre. Yo, es que me cuesta muchísimo hablar de él. Me resulta difícil porque son todo sentimientos
sentimiento es que las palabras se quedan muy cortas. Adoro a Carlos, de verdad. Y trabajar con él a veces te desesperaba porque llevaba como un ritmo que dices, ¡ay, que tengo prisa! Esas cosas que nos pasan. Pero trabajar con él era una delicia. O sea, esos ajustes maravillosos, esos ambientes, por ejemplo, en Simpson, que hacíamos con él, esos ambientes que nos dirigía como si fuéramos nosotros una orquesta y él el director y nos iba marcando. Y con esa cara, con ese, además, ese humor tan particular, tan especial. Mira, un hombre muy querido, queridísimo. Carlos, donde estés, de verdad, estamos contigo y te queremos y te seguiremos queriendo siempre. Guapo. Yo tuve la gran suerte de trabajar con este gran hombre, porque era de lo mejorcito que ha habido en el doblaje. Era una persona cultísima, educadísima, y tenía una virtud que tienen solo los grandes cómicos, que era muy serio. Y era un hombre con un gran, gran, gran sentido del humor. Así creó Los Simpson, que hizo una auténtica maravilla con la adaptación de los diálogos. Era un hombre muy divertido, a pesar de todo. Ya te digo, era un hombre serio, pero muy, muy agradable en el trato, muy agradable. Y además muy cómodo trabajar con él, porque tenía un gran olfato para hacer los repartos, que es lo fundamental en el doblaje, un buen ajuste como el que él tenía y un reparto muy apropiado. Ya te digo, yo me llevé un disgusto enorme, me pilló en Barcelona, que estaba haciendo una cosa en Barcelona, y me llevé un disgusto, un vuelo de vuelta tristísimo. Porque era una persona de estas que yo no oí nunca a nadie decir una cosa mala de él. Solo una que era muy divertido, porque no había manera de preguntarle si habías terminado. Se ponía muy nervioso, no lo sabía. Pero por lo demás, aparte que era un gran, grandísimo trabajador, se pasaba las horas muertas en el estudio. Y si no estaba haciendo doblaje, estaba metido en el despacho organizándolo todo. Fue un gran disgusto para todos y una pérdida para el doblaje. Así es la vida, que le vamos a hacer. Tengo un gran recuerdo de él, ya te digo. Con Carlos Revilla se trabajaba divinamente, divinamente. Yo trabajaba mucho con él porque hicimos Los Simpson y hicimos muchas cosas, muchas. Y era un hombre que lo llevaba todo muy bien ajustado, muy bien, muy bien todo, sin ningún problema para nada, y estupendamente. Se le echa mucho de menos, fíjate. Trabajaba con él divinamente, era bajo, era un tío fabuloso y lo hacía muy bien, lo hacía muy bien, tenía muy sentido del humor. Era así como serio, ¿no? No jajajajaja, ja, 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 ja. Era así como serio, pero tenía un sentido del humor, se decían las cosas. Y luego el grupo que teníamos de los Simpson, pues era pues estupendo, estupendo. Es muy difícil resumir en unas cuantas frases lo que significó Carlos Revilla, bueno, para esta profesión y en particular para mí. Yo diría que era una persona muy discreta, pero afable y divertida, sobre todo para quienes tuvimos el honor de trabajar con él durante tanto tiempo. El tiempo, otra palabra clave para su trabajo. Disponía de un reloj interno muy especial y distribuía las horas en su justa medida, dando más o menos cancha al trabajo ejecutado por los actores en el atril, cuando era más difícil o cuando era más fácil. Gran director y adaptador. Siempre todo estaba en la justa medida, porque los conocimientos de Carlos Revilla abarcaban muchos campos a la hora de adaptar los guiones, por ejemplo, y en sala, respeto máximo a todos los niveles. Se producía un ambiente serio, pero distendido, debido al carácter y sentido del humor que imprimía todo. Era muy buen consejero para sus compañeros a la hora de abordar tareas nuevas que él hacía que fueran sencillísimas. En fin, he tenido el placer de ser dirigida y también compañera de atril en muchos momentos. Siempre echaré de menos a Carlos Revilla. La magia y la creación estaban servidas
en los proyectos que abordaba, de los cuales he sido partícipe en muchos de ellos. Gracias por tu dedicación, Carlos. Siempre te echaremos de menos. La esencia de Carlos Revilla está en los Simpson. Su humor inteligente está en su adaptación, su sabiduría al elegir a sus actores también, la forma distendida de trabajar que se reflejaba en la interpretación de todos. Era un perfecto director de orquesta en una serie que era absolutamente coral. Recuerdo una anécdota. Un día que iba a entrar a doblar a mis personajes en la sala de Simpson, en la puerta de la sala había dos oyentes, ¿no? Y uno le decía al otro: aquí se dobla Simpson. Lo decía como si entrase en un templo, ¿no? o en un sitio sagrado, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? El respeto a ese trabajo, yo creo que se lo fabricó Carlos Revilla, ¿no? Para mí, la figura de Carlos, cuantos más años pasan, más se agranda, ¿no? Más entiendo su grandeza, ¿no? Era un tipo amable, respetuoso, muy, muy profesional, cercano. Y eso se transmitía en el trabajo que hacía como director y en cómo llevaba la sala, ¿no? Don Carlos Revilla, para mí una de las voces más elegantes de la historia del doblaje. Mi maestro, porque le conocí siendo niño y recuerdo que con 14 o 15 años me metía con él en una sala de ajuste, porque antes se ajustaba en el estudio y con moviola, a la que llamábamos el confesionario, y allí me enseñó a ajustar. Era la persona más despistada que he conocido y con un sentido del humor maravilloso. Un sentido del humor, no sé si se lo dio la tierra, que era salmantino, pero muy socarrón, muy, muy inglés, por decirlo de alguna forma, ¿no? Gracias a ese sentido del humor, yo creo que las adaptaciones que hizo para los Simpson, de los diálogos, el multiplícate por cero, el mosquis, todas esas expresiones, son invenciones suyas. Como persona, al menos conmigo, era tremendamente cariñoso. No sé si es porque me conoció siendo un crío. Me llamaba Luigi, como mi cuñado. Yo creo que por eso tengo tan buen rollo con la gente que me llama Luigi. Me daba papeles muy difíciles porque confiaba mucho en mí y se lo agradecí siempre. Y la verdad es que me lo enseñó todo. Todo del doblaje. Bueno, tampoco me quiero extender mucho y simplemente deciros que era de lo mejorcito de esta profesión, de lo mejorcito. Como director, como actor, con una voz maravillosa. Como he dicho al principio, una voz elegante, con una forma de decir muy especial. Así que nada, donde quiera que esté, gracias, Carlos. Charlie. Gracias, Charlie, por todo. Corría el año 1976 cuando conocí a Carlos Revilla. Por aquel entonces era el jefe artístico del estudio de doblaje Technison, situado en Alcobendas. Fue de los primeros directores que creyeron en mí como actor y enseguida me ofreció multitud de trabajos importantes. Y un día, ya por los años 90, me llamó para ponerle la voz al personaje de Ned Flanders en Los Simpson. Ah, y también del alcalde Quimby. Cuánto se lo agradecí. Fue una persona muy importante en esta profesión. Actor, ajustador de diálogos, director. Ah, y nunca se impacientaba, o al menos no lo demostraba, cuando, por ejemplo, una actriz o actor tardaba en hacer un take. Nunca jamás le vi dirigirse a un actor o a una actriz de malas formas. Era muy paciente y muy educado. Sencillo y humilde y con un gran sentido del humor. Por cierto, desde mi punto de vista, su interpretación de Homer Simpson es de sobresaliente. Se nos fue hace 21 años este magnífico actor y excelente persona. Todos lo sentimos muchísimo. Te seguimos y seguiremos recordando, Carlos. Tenía una dulce y celestial voz.